Precisamente leía el otro día un artículo con mucho temor de que el propio gobierno esté empujando a la población a un desenlace de violencia física, porque es que la violencia lo que genera es violencia. Y es notable ahora que Díaz-Canel haya reconocido en los recorridos que está haciendo por las termoeléctricas que la gente se está manifestando, los categorizó como indecentes. ¡Lo vieron, mi gente! ¡Por supuesto! ¡Eso es oiga, que no aprenden! Usted sabe lo que es decir. Es increíble escuchar esto, ¿verdad? Que el propio gobierno cubano está empujando a la población a un desenlace de violencia. Claro, mi gente, claro. Eso sí, además de ser una mentira. Mire usted si son brutos. Ellos mismos están justificando la necesidad que existe en nuestro país de actuar a tiempo y con lo establecido en sus leyes ante cada intento de subvertir el orden y la tranquilidad, ante cada intento de servir a los intereses espurios que vienen desde la mafia odiadora y que acabamos de ver aquí expuesto incluso en grandes carteles en Miami, de que ocurra un desenlace fatal en Cuba y los cubanos terminen matándose entre sí. Dígame usted, si además de estúpido, eso que están diciendo justifica completamente o no el aplicar las leyes de forma tajante en nuestro país. Y escucharon lo otro, ¿verdad? Sí, una mentira aún mayor que la anterior. Dice que supuestamente nuestro presidente categorizó a los que se han manifestado como indecentes. Eso es completamente falso, mi gente. Nuestro presidente hablaba de los que han vandalizado, de los que han cometido todo tipo de delitos y explicó muy bien que para las personas que no lo hacen con él,
ese objetivo, existen los mecanismos del partido y el gobierno para aclarar las dudas a aquellos que las tienen. Parece que tenemos que volver a poner una explicación gráfica, por cierto, expuesta por ellos mismos, de quiénes son esos que nuestro presidente llamó indecentes. No, y no solo son indecentes, son delincuentes violentos sobre los que debe caer todo el peso de la ley. Vuélvelo a poner, Albert Estudio. ¡Oye! ¡Oye, no, piedra! ¡Oye, no, piedra! ¡Es piedra! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Piedra, piedra! ¡Tumben el cartel de sigla ese! ¡Túmbanlo! ¡Tiren, tiren! ¡Mira, aparte de eso! ¡Tírenle! ¡Tírenle piedra, cojones! ¡Tírenle a los pendejos! ¡Lo vieron, mi gente! Oiga, ¿son en extremo indecentes o no? ¿Son en extremo violentos o no? ¿Son tronco de delitos cometidos contra el pueblo cubano? Ahí está, mi gente. Clarito, clarito, y lo repito una vez más. Ellos mismos exponen los delitos que cometen esos delincuentes que se prestan para su juego. No, y de paso dejan en claro cómo la embajada norteamericana en La Habana se presta para todo ese jueguito sucio y además de mentir descaradamente, también llama a la violencia. Sí, mi gente, sí, leamos apenas algunos de los mensajes que en los últimos días se estuvieron publicando desde allí y relaciónelo usted con lo que acabamos de escuchar, se está diciendo en los canales de televisión de Miami. Y con ello, por supuesto, compruebe lo que acabo de decir. Pues mire usted, dice la embajada norteamericana que la detención de esos que escuchamos aquí hace poquiticos minutos llamando a lanzar piedras y botellas contra personas, llamando a cometer actos de vandalismo de todo tipo. No, dicen ellos que su detención es un ultraje a la justicia. Escuche usted bien, dicen que un ultraje a la justicia, que hay que liberarlo ya. Y son tan subnormales que dicen que el pueblo cubano merece una respuesta y no represión. Oiga, la respuesta que se da a todas las personas decentes que en este país tienen dudas con respecto a la situación eléctrica. Esas personas que, por supuesto, no caen en la comisión de este tipo de actos violentos al servicio, repito, de las peores causas contra el pueblo cubano. Claro que sí, las peores causas de las que también forma parte, sin duda, esa embajada. Porque mire usted, lo que está justificando y lo que está incitando esa embajaducha. No, y lo más lindo, mi gente, que se han puesto hasta bravos, y han salido a tratar de defenderse, mintiendo descaradamente. ¿Quién? Los ciberterroristas, ¿sí? Quienes, pese a todas las pruebas que existen al respecto, no les gusta que los llamen así. Vean ustedes la alteración y la sarta de mentiras de la garrapata de Potrero ante la denuncia hecha por Humbertico en nuestro noticiero, donde expuso con pruebas cómo agarran cualquier cosa y le montan aún más mentiras para tratar de generar las campañas dañinas contra nuestro pueblo. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos cómo se puso la garrapata de Potrero. Y por supuesto, después comentamos. ¡Ponlo! Alex, estudio. Esta es la prueba que tienen estos mamarrachos para decirnos terroristas, para decirnos pagados por la CIA. A ver, Humberto, en estos 30 segundos has dicho terrorista, terror, terrorismo. Todo esto lo has dicho 5 veces. Porque así es como quieren meter la opinión en la gente.
repitiéndolo, es como quieren crear la opinión en ese pueblo. Los terroristas, los que impulsan el terror, los que ponen terror en la mesa. Ni Yamila, la hija de Maceo, tiene un solo muerto a su haber. Ni lo tiene Ultra, ni lo tengo yo, ni lo tiene nadie de los que ustedes acusan de jungla, fauna terrorista. ¡No! ¿Vieron, mi gente? No, mire usted, a la garrapata no le gusta que la llamen terrorista. Bien, yo les voy a poner a ustedes un fragmento de hace poquitos días. Sí, pudiese ponerle muchos más que hemos repetido aquí en nuestro programa. Pero quiero ahora ponerles otro. Sí, mi gente, sí, otro que es sensible. Otro que ataca directamente a las personas de la tercera edad en Cuba. Otro que incluso llama a enfrentar familiar contra familiar. Bueno, sabemos que esto es una costumbre en ellos, ¿verdad? Escuche esto, mi gente, y dígame si estos desnaturalizados son o no terroristas al servicio de las peores causas. Gente que desea absolutamente todo el mal al pueblo y la familia cubana. Escuchen esto, mi gente, ponlo. Albert Estudio. Yo veo un grupo de viejos decrépitos que con dos empujones, un apagón, no se sabe dónde cayó el viejo. Se llama desobediencia civil. Se llama desobediencia civil. Desobediencia civil. ¡Lo vieron, mi gente! Sí, por supuesto. Además de ofender a los ancianos que no están de acuerdo con que sea subvertido el orden y la tranquilidad en nuestra sociedad, está llamando a que los empujen durante los apagones y llamando a que lo hagan con la mayor fuerza posible. Dígame usted si no es un llamado abierto, no solo a dañar, sino incluso a asesinar personas de la tercera edad en Cuba. Sí, mi gente, sí, este es el mismo que acabamos de escuchar, poniéndose bravito porque en la televisión cubana son denunciados como ciberterroristas. Y eso sí, ciberterroristas, sobre lo que tenemos incontables pruebas. Calcule usted todas las que yo he puesto aquí en más de 1,000 programas. Dígame usted si hay pruebas de sobra o no de las incitaciones de todos ellos a cometer actos salvajes de terrorismo y asesinato en nuestro país. Bueno, fíjese usted que él mismo lo está reconociendo, que ellos desde allá llaman a la desobediencia civil en Cuba. Oiga, usted escuchó, porque ayer lo citamos en este programa, lo que cuesta en Estados Unidos llamar allí a la desobediencia civil. ¿Recuerda usted lo que vimos en el programa de ayer relacionado con el concepto de seguridad del Estado por el que se aplican las leyes en Estados Unidos? ¿Recuerdan ustedes su similitud con el de Cuba? Y miren ustedes este triste tipejo llamando a dañar ancianitos y llamando a la desobediencia civil en Cuba. Y por demás, mi gente, estos que él está llamando a dañar son los mismos padres, madres y abuelos de los que él está llamando a que los dañen. Mire usted si son bajos, mire usted, y lo repito, si son desnaturalizados, por supuesto que no merecen siquiera ser llamados seres humanos.